¡Hola cabezones! ¿Qué tal? Nuevo vídeo de Ringwall y un vídeo de mods Ya sabéis que los vídeos de mods es para explicaros lo que va a venir en la futura serie ¿Futura serie? Pues sí, hay futura serie Vamos rápidamente, que este es un vídeo rapidito para que sepáis lo que hay Mods que tenemos, los tres básicos que tenemos estos, bueno, cuatro, cinco... Estos cinco serían los mínimos para que luego funcione bien todo el resto El Harmony y el Hoopsleeves son... y el Frameworks... No me acuerdo si el también. <laughs> bueno, pero por lo menos el Hub y el Harmony son como una especie de, de mods de librerías. Estos hacen que funcionen otros mods. Luego el Core que es el básico de, de Ringwall, el Royalty de Ringwall. No tengo la siguiente expansión ni tengo intención de momento de cogerla. Y vamos a ir viendo. Por ejemplo, Simple Scythe Arms. Esto es para que los colonos puedan llevar armas en la, en la mano izquierda. Eh, el expandido de armas, el Camera Plus que es para bajar y subir mucho, puedes bajar hasta aquí y subir muy arriba, de Soil para los huertos estos, el Fridge para las neveras, el Replace Stud para cambiar madera por piedra o piedra por madera y tal, luces LED, luego todo lo del Vanilla Expandez que está en la serie del Expandez, que el framework, el Expandez de furniture, de apparel, de weapons, de armor, de furniture, algunos traducidos, otros no. Mira, para 1.3 está ya preparado. El del pelo expandido, animales de diferentes sitios: boreales, de la tundra, tropicales, eh, de, de granja, de tal. Hay un montón de mierdas del, del expandez que molan un montón. El vanilla plants, el cooking expanded con el stews, con el sushi. Eh, este de aquí que es para barbas, este para libros, este para cosas suculentas, que debe ser, pues, eso, la echevaría, estos cactus, alguna otra cosa así. Para cafés, para armaduras, para pesca, para pequeña construcción, para que, para que no ocurra esto que se quede dentro. Pues este está instalado, pero no funciona. 100% no funciona, ¿eh? Porque en el Vanilla Spandex ya he visto cómo se me quedaba uno, uno encerrado. El pick up and haul, para que carguen más de una cosa. Le Eden brasures, que no nos va a hacer falta, porque no creo que utilice brasures para nada. RPG está el inventory. Esto me encanta en Ringwall. Esto lo tendrían que poner base. No sé si ya lo tendrán en base, pero esto lo tendrían que poner base para que se vea así las, la, lo que llevas: las armas, las ropas y tal. Más animales, más armas más expansión de armas. Más animales. El voidable Terrain para cambiar el terreno de forma. Este, el Empty Roof Page, es para quitar el techo de las montañas. El Follow Me que es para seguir el personaje. Y el Conducto Invisible. Estos son los mods que tenemos para esta nueva serie. Todavía no he creado ni elegido personajes ni nada. Lo primero que grabo siempre es lo de los mods. Y bien rapidito, esta vez, ni 5 minutos. Así que el vídeo de hoy lo dejamos por aquí. El siguiente vídeo, la selección de personajes, colonos y bioma. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!